Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. On the end of this little intro, I'm going to tag on a video from Saúl. Saúl is starting to offer again an immersion experience in Mexico this year, in fact. And so I'm going to let him explain things. If you're interested, I'm going to put his email there and you can talk directly to him and see whether it's something that you might be interested in spending time in, totally immersed in Mexico and seeing a lot of pretty things. I mean, looking at the videos that he sent, lots of pretty things to see there, lots of interesting experiences and lots of people to talk to. So I'll leave Saúl to explain everything. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van esas prácticas de español? ¿Cómo van esos aprendizajes en español, la gramática? Pues yo los saludo desde aquí, desde mi casa, en Playa del Carmen. Por si un día quieren venir a visitarme, de verdad, sin problemas, aquí yo puedo recibirlos, ya sea que solamente quieran venir a descansar y a relajarse, o tal vez quieran venir a aprender un poco de español utilizando los libros de Gordon, que la verdad son bastante útiles y a mí me han ayudado hasta entender cómo es que ustedes piensan para que les pueda enseñar un poco mejor el español. Bueno, en esta ocasión los quiero invitar a los próximos cursos de inmersión que vamos a tener en Ciudad de México. El primero va a ser en septiembre del 2023, el cual vamos a estar en las fiestas patrias de este país. Vamos a convivir con una familia en una tradicional fiesta mexicana, comiendo lo típico de aquí de México. Vamos a romper piñatas, que es lo que a mí más me gusta. Y también el siguiente curso va a ser para el Día de Muertos, entre octubre y noviembre. Y vamos a estar en ese tradicional desfile de Día de Muertos, conociendo catrinas, conociendo toda la cultura. Y nos vamos a pintar nuestras caritas así bien bonitos todos. Así que vamos a tener también a Moca preparando pues la típica comida mexicana todos los días para nosotros. Vamos a tener estos tours a los lugares culturales, pero no turísticos también. Estas prácticas con las personas en la calle. Y lo principal, a mí. No, no es cierto, es broma. Bueno, si quieren vivir una experiencia completamente divertida, mexicana, pues contacten a Gordon. O les dejo aquí mi correo para que ustedes también me escriban. O dejen sus mensajes aquí abajito. Y pues nos vemos pronto. Así que espero verlos por acá. Bienvenidos a México. Inmersión México es una experiencia única, donde por 15 días vivirás como todo un mexicano. Conocerás y platicarás con personas solo en español, con mi ayuda o la de otros instructores, para que tomes confianza y practiques lo que has aprendido. Visitarás lugares no turísticos, además de probar comida típica mexicana con nuestra chef profesional Moca, y restaurantes o comida en los lugares menos esperados, pero eso sí, todo de forma segura. Los recorridos los daré personalmente yo contigo. Andaremos en bicicleta o caminaremos. Conoceremos a otros instructores para que escuches otras formas de hablar español y te sea fácil practicar con nosotros. Esto es lo que piensan algunas personas que ya vinieron a México a vivir su experiencia. Una semana de enorme y durante dos semanas nuestro tiempo aquí ha estado muy, muy divertido, muy, muy interesante y no fue un viaje turístico, pero llegamos a conocer la gente de México. ¿Qué te pareció esta experiencia en México, estos 15 días que estuviste aquí? Me parece muy bien la experiencia, me encanta la experiencia. Como hemos platicado un poco, quería una experiencia diferente porque he estado en inversiones en otros países y quería algo diferente y con seguridad lo encontré. Qué bueno. Porque en esa experiencia no solamente estamos estudiando de libros, estamos practicando en la calle, gente con ustedes y todo. Donde fuimos a tener un día muy lindo con
su amigo y su familia, y eso fue una experiencia preciosa. Aprendí un poco más español y conozco un poco más la país de México, parte de México no conozco antes. México es más o menos parte de mi vida, no solo las partes con resortes y no solo las partes con playas. Y ahora, mi despedida. Adiós. Así que, bueno, aquí los esperamos.